le falta, ¿no?, decir que se quebró el orden constitucional, ¿no?, que se desactivó la Constitución del 79 a través de un golpe de Estado. No dice golpe de Estado. Entonces, ¿y el golpe de Estado? El periodista Jaime Chincha chancó a los fujimoristas luego de la polémica que se creó por la publicación de los libros que realizó el Fondo Editorial del Congreso, que está controlado actualmente por Fuerza Popular, gracias a que administra y posee la primera vicepresidencia del Congreso. Y es que a simple vista, los libros y sus historias parecen inofensivos, pero el personaje conocido como Albertino es algo curioso, porque pareciera que con ese nombre quieren emular al fundador de su partido, el exdictador Alberto Fujimori. Sin embargo, la cosa cambia en la Constitución Política para escolares, porque no ponen que se quebró el orden constitucional al desactivar la Constitución del 79 a través de un golpe de Estado. Con eso demuestran que están tratando de reescribir la historia con viñetas sin decir la verdad completa. Para Jaime Chincha, no está mal que quieran escribir la historia para contársela a los niños que no vivieron en esas épocas, pero hay que decirles que se hizo mediante un golpe de Estado que disolvió el Congreso, el Poder Judicial y el Ministerio Público, y que los militares intervinieron los medios de comunicación por orden de Alberto Fujimori. A continuación, te mostramos el video. Se ha armado una polémica por la publicación desde el Fondo Editorial del Congreso, controlado por Fuerza Popular, en virtud a administrar, poseer la primera vicepresidencia del Congreso, que a simple vista parecen inofensivos, ¿no? La visita de Albertino al señor de Sipán, ¿no? Albertino en el ombligo del mundo, peregrinaciones de Albertino por el mundo milenario. Y Don Lucho habla a Albertino de las misteriosas lagunas de las Guaringas, ¿no? Historias que parecen inofensivas, históricas, ¿no? Pero, claro, a uno le llama un poco la atención el protagonista, ¿no?, Albertino. Y esto de las Guaringas, bueno, cómo no recordar las largas estadías de don Alberto Fujimori en las Guaringas, ¿no?, que era pues un asiduo visitante, ¿no?, creyente además de las bondades de las aguas de las Guaringas, donde iba con sus hijos, ¿no?, el joven Albertino, ¿no? Bueno, digamos que hasta aquí, bueno, la coincidencia del nombre Albertino, ¿no? Quieren, no sé, emular al gran líder preso, ¿no? Pero aquí es donde la cosa cambia, ¿no? Constitución Política del Perú para Escolares, Fondo Editorial del Congreso. Caramba, dice uno, bueno, qué importante que se esté, ¿no?, enseñando, ¿no?, lo que son los artículos de la Constitución. Pero la polémica podría estar aquí, ¿no? El presidente Alberto Fujimori dejó sin efecto la Constitución de 1979, un 5 de abril de 1992, a fin de devolvernos la paz y reconstruir la economía del país, ¿no? Y luego dice aquí, esta medida permitió que el país superara aquellos problemas que amenazaban a todos los peruanos y se retomara la tranquilidad en el territorio nacional. A ver, esta es la versión fujimorista, ¿no? Que le falta, ¿no?, decir que se quebró el orden constitucional, ¿no?, que se desactivó la Constitución del 79 a través de un golpe de Estado. No dice golpe de Estado. Entonces, reescribir la historia, ¿no?, con viñetas, sin decir la verdad completa, a uno pues lo deja con un mal sabor. Porque miren, aquí justo en la presentación dicen, ¿no?, con frecuencia habrán escuchado en las noticias en casa, en el salón de clases, que
una acción ha sido declarada constitucional y otras veces inconstitucional. Entonces, se presenta esta constitución como esclarecedora para niños de qué es constitucional y qué es inconstitucional. Pero cuando hablan del golpe no dicen que fue inconstitucional, que se tiró abajo un sistema. No lo dice, ¿no? Y claro, aquí ponen, por si acaso, amiguitos, recuerden, ¿no?, que para realizar esta constitución participaron 80 congresistas de diversos partidos políticos. Hubo partidos que no participaron. Tampoco dice aquí. Dice que un 55.3% de peruanos aprobó mediante referéndum la constitución del 93. Sí, pero también podríamos decir que hubo un 29% de ausentismo en ese referéndum. Tampoco dice, ¿no? Y bueno, lo otro, aquí, ¿no?, se tuvo que tomar medidas trascendentales, hablan del terrorismo, de Imael Guzmán, etcétera, etcétera. Se tuvo que tomar medidas trascendentales para devolver la tranquilidad a los peruanos. El presidente Alberto Fujimori dejó sin efecto la Constitución de 1979. No dicen nuevamente que fue un golpe de Estado. Hay que decir las cosas sin vergüenza, ¿no? Sin ambages, ¿no? Si quieren escribir la historia, que no está mal, y contarle a los niños jóvenes que no vivieron estas épocas la historia, hay que decirles que se hizo mediante un golpe de Estado, que disolvió el Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal de Garantías Constitucionales, intervinieron los militares, los medios de comunicación, así pues, ¿no? Y dio paso a la Constitución, lo cual permitió que se reconstruyera la economía del país y se restituyera la paz en todo el territorio nacional. Ya. Pero también falta aquí decir que el GEIN y la DIRCOTE fueron los responsables de capturar a Abimael Guzmán, ¿no? Bueno, ahí está la polémica, ¿no?, de estos textos. Debo dejar constancia en el aire, y con esto termino, que hemos llamado durante todo el día a Nano Guerra García, a Marta Moyano, a Miki Torres, para que nos puedan explicar esto, ¿no? Y otros fujimoristas más. Manan. Nano Guerra García nos ofreció hace como un mes, más o menos, en los pasillos de este canal, cuando salía de entrevistarse con Mario, me prometió que iba a venir al programa. Hasta ahora lo estamos esperando. Ahora, nuevamente la invitación, ¿no? Bueno, contéstenos el WhatsApp. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de Jaime Chincha? ¿Crees que los fujimoristas quieren tergiversar la historia para hacer quedar bien al ex dictador Alberto Fujimori? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.